Pero si no te da un sí, eso es lo que cuesta. Alaba la vez que está con la ciudad. Y bendito
siempre un regalo de Dios, aleluya. Mi respeto a cada pastor que está aquí, pastor García, pastor Angué, aleluya. Los representantes de las iglesias, mi pastor, el pastor Escolón y nuestro pastor Andy Osorio. Alaba la vez, Jehová. Pero si no preámbulo, vaya conmigo a la Biblia, por favor. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Aleluya, al libro de los Hechos. Quiero considerar, aleluya, tres capítulos aquí. Aleluya, vaya conmigo al capítulo 1, verso 8. Aleluya. Luego del capítulo 1, verso 8, luego leemos el 2, del 1 al 4. Y por último quiero leer capítulo 4, verso 29 al 31. Cuando lo tenga, dígame. Amén. Repito una vez más eso, capítulo 1, verso 8. Luego el capítulo 2, verso 1 al 4. Y luego capítulo 4, verso 29 al 31. Cuando tenga, dígame. Amén. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. Si no lo tiene, misericordia. Aleluya. Tenla, Señor. La tiene, iglesia. Amén. La palabra reza así a la gloria del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Pero recibiréis poder. Gloria. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A ver, capítulo 2, verso 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron algunos llenos del Espíritu Santo. Fueron algunos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba a que hablasen. Vaya conmigo el capítulo 4. Concéntrese en estos versos que voy a leer. Verso 29, 31 dice esto: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, y el que está a tu lado ahora, el lugar que estaban congregados tembló. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Espérame. Si estamos unidos en esta noche, esto va a temblar aquí. Y hablamos con de nuevo la palabra de Dios en esta hora. Si nos unimos en esta noche, este lugar va a tener, ¿verdad? Dale la mano que está a tu lado y di esta palabra: bienvenido al aposento alto. Le pido al pastor que me lleve a el de oración. Amantísimo Padre Celestial, Padre de Gloria, venimos a tu lado de gracias, Dios mío. Gracias por lo que tú has hecho, Dios mío, desde un comienzo, Señor, en esta oportunidad que tú nos concedes, Dios mío, de poder escuchar tu palabra. Pedimos, Dios mío, que tú uses a nuestro hermano Robert, Dios mío, con poder y gloria, Señor, para que, Dios mío, tu palabra, Dios mío, nos hable a cada uno, Dios mío, desde el más pequeño hasta el más anciano, Padre. Padre, Dios de gloria, en esta preciosa hora, úsalo con poder y gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, gracias, Señor. Aleluya. Se puede sentar, aleluya. Una vez más, gracias, pastor, por esta oportunidad. Aleluya. Alabanza, Señor. Por favor, le pido que le dé la mano al que está a tu derecha, a tu izquierda en esta hora. Y dígale estas palabras, por favor. Pentecostés, en peligro de extinción. No, espérate. Mira al que está atrás con la actitud, que está serio. Alaba la gloria que está aleluya. Y dile: Pentecostés. Dame por aquí si me escuchan. Agárrenlo por aquí. Diga: Pentecostés, en peligro de extinción. Alaba la gloria de esta hora, si no atreve. Cuánto un aplauso al Señor, aleluya. Pentecostés, en peligro de extinción. Esto como que se oye como una película de misterio, ¿verdad? Pentecostés en peligro de extinción. Hermanos, cuando hablamos de la palabra peligro de extinción,
Estamos hablando de que en un momento dado, una cierta especie estaba en su apogeo sobre la faz de la tierra. De que se había multiplicado de tal forma que había un gran grupo entre ellos que estaban probando completamente la tierra. Pero cuando ha pasado el tiempo y han pasado los años, esa especie que en un momento dado había un apogeo, en estos tiempos ahora se ha reducido en un puñado y se encuentra en peligro de extinción. Alaba la gloria por esta hora. ¿Qué es peligro de extinción? ¿Qué es la desaparición de todos los miembros de una cierta especie? Ahora escucha bien lo que estoy hablando. Que la primera extinción es la desaparición de todos los miembros de una cierta especie. Esto quiere decir que si matan a los últimos individuos que quedan en esta especie, la especie está comprometida a desaparecer del planeta Tierra. Ahora que Dios me ha estado ahora sin atreve. Ahora no sé si tú me estás entendiendo. Escucha. Los últimos individuos que quedan, alaba a Jehová, los últimos que quedan están comprometidos a guardarse para Dios, porque si avanzan, porque si le quitan la vida, va a seguir la rosa. Pero en esta noche yo vine a hablar que todavía hay gente que dice que me pregunté, está vivo. Ay, no sé si tú estás aquí en esta hora, si no crees. Ay, no, mira, aunque estamos en amenaza, aunque lo están atacando, aunque le están haciendo la vida imposible, todavía hay pentecostales que no tienen miedo. Alaba la gloria de Dios, han estado. Alaba. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios en esta hora? Gloria. Pentecostés comenzó en un apogeo. Pentecostés comenzó en la vida de Jehová en un apogeo poderoso, donde todo el mundo que predicaba el poder de Dios se manifestaba en la iglesia. Porque cuando fue tu día, se dio los hechos, el libro de los hechos, su interno y su tema principal es el nacimiento, el establecimiento de la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. En un momento dado el poder se está moviendo en la iglesia, pero ha pasado hasta el siglo XXI y los pentecostales están escaseando. Aquellos que predicaban la verdad se han vendido con la mentira. Eso fue todo lo que va a buscar, pero yo voy a predicar lo que yo me dio. Que creían en la presencia, que creían en la santidad, y ahora está liberal, se ha apartado de la verdad, se ha apartado del poder. El poder que nos capacita es el poder del Espíritu Santo. Pero hoy en día estamos dejando gente trepándose en altares, alma mía, con psicología. Siento a Dios aquí. ¿Sabe lo que son eso? Eso están levantando falsas expectativas. La verdad es que yo me estaba sata la basura y amasaba arriba. Están levantando falsas expectativas. La verdad es que diciendo que así dicho Jehová, cuando Dios no lo haga, lo que pasa es que se metió un aceite a buscar tu nombre. Se fue a buscar a ahora no tiene la mano de Dios. Se está metiendo en Facebook, en las redes sociales, para buscar tu seguro social, tu nombre. Eso es el Pentecostés, el Espíritu Santo.
cuando venga alguien a llamarte por el nombre y lo que te venga a decir que Dios está contigo, póngale usted la mano encima.
puede oír el profeta, pero no cree la profecía. A lo mejor aquel profeta dice sujeto a los pastores, se fueron los que alaban ahora. No va a la iglesia y se congrega en la escuela bíblica. Y te así te dice, esa sí dice no va. Se me cae que va a mentir, te va a mentir para comerte los chavos. La verdad, en esta hora, este evangelio no es dinero, este evangelio es poder, de gloria, de santificación. Este es el poder de la santificación del Espíritu Santo. Dos razones por qué hay un periodo de extinción. Número uno, es porque lo están cazando. Le están cazando. Están matando y lo están persiguiendo. Alábalo, Jehová, que está ahora. Por eso de que un puñado grande que sucedió en el Pentecostés de los Hechos y ha pasado ante la tierra en Azusa Street, alábalo, Jehová, donde el avivamiento se provocó, llegó a Hawái y por el número llegó a Puerto Rico en el año 16. Alábalo, Jehová, en esta hora, donde la gloria y el fuego como habló los pastores descendía, allí no había mucha letra, allí no había gloria, allí no había mucha letra, mucho entendía, mucho fe, allí había poder de Dios. Cuando Dios hablaba y el pueblo sabía que Dios estaba hablando, porque Dios produce temor cuando él habla. Usted va a ser diferente en esta noche. Está lo están amenazando. Viene acá a tu lado, te están amenazando. Pastor, lo quieren matar. Pastor García, lo quieren matar. Porque somos los últimos que quedamos. Y el diablo sabe que si sacamos al pastor García, ahora sí que es verdad. El diablo sabe que si sacamos al pastor Rivalga, alaba a Dios. Si sacamos al pastor Correa, que creen en el poder de Dios, se va a extinguir el marido de la Dios. Pero viene mal con la iglesia. Que Dios le dio poder a la iglesia. Va a echar fuera los demonios. Va a echar fuera a Satanás. La iglesia tiene poder. Nuestra especie está comprometida. Si lo matan, lo van a desaparecer. ¿Sabes por qué? Esto es lo que me encantó del periodo de extinción. Porque si matan a las columnas, alaba a Dios en esta hora. Si matan a los individuos no les pueden pasar lo que han aprendido a la próxima generación. ¡Aleluya! ¡Ay, ay, 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 ay! Ponme esto bíblicamente, Jerena. El Antiguo Testamento. Cuando un patriarca estaba a punto de morir, ¿qué es lo que hacía? Imponía las manos y lo que él tenía se lo daba a la otra generación. Yo creo que es tiempo de llamar a los jóvenes, llamar a los niños y imponer las manos para que reciban el poder de Dios. Si esto no es aquí en esta hora, si lo creo, ay, yo no sé si tú estás aquí en esta hora, porque no sabemos el tiempo que nos damos, pero si ponemos las manos, recibirán poder del Espíritu Santo sobre su vida. Yo le puedo poner las manos a Caleb.
Estoy a punto de irme con Cristo. Porque doy transferencia de poder. Lo que yo he aprendido, lo que Dios me ha dado es transferencia de poder. Porque aunque yo muera, el Evangelio tiene que seguir siendo predicado. Ahora, si mata caer a los individuos, si mata caer a las columnas, hay una generación que se va a morir. ¿Sabes por qué? Porque ahora la generación de ahora, lo que le gusta es el juego, lo que le gusta es el entretenimiento. Tú lo pones ahora y no quieres morar. Ahora le digo que está ahora. Es tiempo de volver al altar de Dios. Y lo siento fuera de mi pelo. Thank you.
que nunca. Alaba la gloria en esta hora. ¡Aleluya! Señor, yo le pido que cuando él pase allá, los padres le den un abrazo en tu momento. ¡Aleluya! Vamos a cantar ahí a Dios. Yo estoy tan encendido. Alaba la gloria en esta hora. Desde que este joven dio su vida aquí, que este joven me ha vuelto atrás. Y ustedes que el ejemplo de este joven. Porque lo ama mucho, su carácter ama mucho por él. Esto está bueno. Con un alma que se entregó. Y al conservar lo que hemos enseñado. Pentecostés no está bueno. Hoy vemos la señal de Pentecostés. Que corran al altar de Dios. Pero ¿sabes qué? Sigo con este mensaje. En la vida de Jehová tenemos que conservar lo que hemos aprendido. Pentecostés no está muerto. Pentecostés está vivo. Y todavía queda un remanente que quiere el poder de Dios. Dile que está vivo, todavía sigo vivo. Dile que está al lado tuyo, dile que se le fue la actitud ya. Dile, todavía sigo vivo. Han tratado de terminarme, pero todavía sigo vivo. Ay, papá. Como dice el pastor, ya el mamá no muere. Soy como el niño, tú eres el niño. Aunque me pisa, bueno, por eso me deja trabajando hasta ahora. Han tratado de terminarme, pero no han podido. Todavía sigo vivo. El poder
te habló del secreto. ¿Y por qué Dios no se mueve como Él quiere? Escucha lo que Dios va a hablar. ¿Y por qué Dios no se mueve como Él quiere? Es porque las iglesias andan divididas. Las iglesias se andan peleando unas a otras. Yo le oré a Dios que los pastores llegaron. Ay, papá, que es sí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. El poder no ha extinguido. Lo que pasa es que hemos perdido el enfoque. Lo que yo perdí, hablaba la mejor en esta hora. Aleluya. Las iglesias aquí en Yasemin andan divididas, peleándose unas a los otros. Dios quiere moverse sobre esta ciudad, pero los pastores y los ministros andan peleándose unos a los otros. Estamos apuñalando. Porque Dios no se va a llamar que la iglesia se vaya. Dios no se va a llamar que la iglesia la gloria de Dios. No se va a llamar ni refugio, se va a llamar una sola. ¿Sabes qué? Preferimos ganar un argumento teológico que una alma venga a Cristo. Preferimos perder el alma que se convierta. Alaba la alma en esta hora si la atreve. Pero yo estoy hablando de parte de Dios. Yo le insisto a la iglesia de Jackson que se vuelvan a unir, por favor, no se lo suplico en esta hora. Ay, no quiero, porque la Biblia dice que Dios los ha hecho, que todo lo tenía por común. Me daba la mano en esta hora. Que estaban unidos juntos en el día de Pentecostés. Estaban unidos en un solo pensamiento, de un mismo sentir, pensando lo mismo. Pero ahora la iglesia en el siglo XXI está dividida. Iglesia, dejemos los pleitos. Dejemos los pleitos, por favor. Dejemos los pleitos. Dejemos, por eso Dios no hace lo que Él quiere hacer. ¿Por qué? Porque estamos peleando. Aleluya. ¿Dónde están los pastores que se van a unir en esta noche? Levanta su mano, usted se va a unir.
¿Usted cree que tocaste este Pentecostés? Aleluya. Porque toda la energía de Pentecostés estaba burlando. Pensaba en lo mismo. Ayudaba a los necesitados. Pero hoy en día empuja a un pastor y el hombre le pasa por encima. Aleluya, voy a llevar esta hora porque tiene miedo que la iglesia del crezca más que la otra. Las obras son de Cristo. Alaba la vez, yo creo que está ahora así. Si la Biblia te la hacía, que viene la 20. Dale gloria a Dios en esta hora. Que estamos trabajando para el mismo reino. Vamos a volver a unir. Dios te está diciendo de parte de Dios. Que si nos volvemos a unir, Dios va a derramar de su poder. Viene un avivamiento grande para Jacksonville. Dios producirá con la iglesia. Tú eres la iglesia. Oye, hemos perdido la pasión. La pasión la hemos perdido. Santo Dios. Santo Dios. Ahora no es por rutina. La pasión la hemos perdido. ¿Qué es la pasión? ¿Qué es aquel deseo que usted tenía de llegar a la casa de Dios? Pero ahora, alma mía, no le importa. Me quedo en casa viendo televisión. Alaba a Dios ahora, Santo Dios. Alaba a Dios ahora, aleluya. Hemos perdido la pasión y estamos como la iglesia del Apocalipsis. Vuelva a tu primer amor. Tenemos que volver al primer amor. Porque si usted estudia el número de Apocalipsis, a todas las iglesias ella dijo a la que venciera. Alaba la vez de ver esta hora sin aprenda. Meten lo que tienes para que nadie tome tu corona. Alaba la vez de ver esta hora. Iglesia, tenemos que volver a unirnos con un solo cuerpo y un solo espíritu. ¡Aleluya! Volver a unirnos en los cuerpos. Si el pastor, vamos allá a respaldarlo. Alaba la vez de ver esta hora. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha dado poder para revolucionar. Alaba la gloria en esta hora. Pero ¿sabes qué es lo que ha pasado en estos tiempos? ¿Sabes lo que ha pasado en estos tiempos? ¿Cuándo crees que termine? ¿Sigo? Sí. Okay. ¿Qué ha pasado en estos tiempos? Sigue. Ha pasado en estos tiempos que muchos han comenzado a predicar con el Espíritu Santo arriba. Alaba la gloria. Muchos han comenzado hablando, alma mía, con el Espíritu Santo respaldándolo. Alaba la gloria. Y Dios se mueve, aleluya. Al ver porque el Espíritu Santo está hablando en la iglesia. Pero ¿sabe lo que ha hecho el hombre en este siglo XXI? El Espíritu Santo sigue, porque alaba la vez de esta hora. Alaba la vez, Jehová. Ha mandado al Espíritu Santo sentarse. Y el que está operando es el hombre caimán. Alaba la vez de esta hora. El Espíritu Santo me está tratando de llamar la atención. Y yo lo estoy ignorando. Yo le estoy haciendo. Yo estoy ignorando. No le estoy haciendo caso. Yo quiero escuchar al Espíritu Santo en esta hora. Y estamos haciendo las cosas como de la gana. Pero yo creo en esta noche. Tiempo de sacar el Espíritu Santo para que vuelva a moverse a la iglesia. Que el pastor que están visitando, ay, camina, hizo un
Dios me dijo, Pastor Colón, han cambiado el Espíritu Santo por el Espíritu de Jezabel. Han cambiado el Espíritu Santo por el Espíritu de Jezabel. El Espíritu de Jezabel son aquellos que vienen a seducir los hombres de Dios. Los hombres de Dios que se meten en la iglesia para seducir los hombres, los hombres de Dios están cayendo. Mujer, apréndase a vestir modestamente. Yeah. Y esos son los profetas de Facebook. Porque buscan el nombre y dicen que no.
El Espíritu Santo es aquel Espíritu Pastor que quiere que todo el mundo lo vea. Que cuando cobra la barca se revuelque todo el mundo, pero cuando está en la barca lo lava. Para que lo cuente entre los ungidos. Y la gente dice al pastor Miguel, aleluya, Saúl entre los profetas. No, lo que pasa es que como anduve con él, se me pegó lo que tenía. Hagamos la radio en esta hora. Pero hay que sacar a Saúl de la iglesia. El penúltimo. Han cambiado al Espíritu de Espíritu Santo por el Espíritu de Coré. Esto me lo dio Dios. Ha cambiado el pastor Espíritu Santo por el Espíritu de Coré. Pastora, ¿alguien el Espíritu Coré es este? El que viene a declarar a quien Dios llamó y a quien Dios no llamó. El Espíritu de Coré es aquel que viene a declarar quién fue que Dios llamó y a quien no llamó. Y él lo dice así, cabanda, balasaya, aquí va, y dice todo eso. Y dice, Dios te llamó a ti, pero tú te vas a morir en la banca. Le dijeron a ustedes, yo no lo llamo a ustedes. A mí dijeron que llamo Coré. ¿Saben qué? Ustedes están perdiendo el tiempo en Yaso. Porque aquí el diablo. Aquí dice que el cementerio de los pentecostales es el cementerio del diablo. Alaba a Dios. Aquí se vive de Dios. Alaba a Dios. Pero ¿saben qué? Yo no me voy a desfrizarte. ¿Cómo se destruyen estos espíritus? El último. Que se saque el mundo con este ahora. ¡Aleluya! Han cambiado al Espíritu Santo, pastor, por el Espíritu de Tobías. ¡Ay, padre! Se fue la sonrisa de otro. Han cambiado al Espíritu Santo por el Espíritu de Tobías. El Espíritu de Tobías es el que viene a detener la obra de Dios. El Espíritu de Tobías es el que se mete en la iglesia para amenazar. ¿Quién sabe? Se cree que sabe tanta Biblia y no sabe nada. Pero ¿sabes qué? El Espíritu de Tobías es aquel que te quiere amenazar con su astucia para engañarte. Pero cuando un hombre como Nehemías, yo le digo como Dios, un hombre como Dios, a dormir. Yo no sé si ya estás aquí. Ahora se hace un hombre como yo a dormir. Pero ¿sabes qué? Que se vayan todos estos espíritus y que vuelva el Espíritu Santo de Dios a la iglesia. Pero así me lo dijo Dios. ¿Puedo predicar esto? Así me lo dijo Dios. ¿Sabes qué? Aleluya en esta hora. ¿Sabes qué? Para todos es saber, Dios unge a un Jesús para que la tires por la ventana. Que con uno que no pelea y con la otra edifica. Vamos a ver si te atreves.
cárcel. Que todas las puertas se abran. Alaba, porque a mí tú una crostinia, Amsovia. Alaba la vez que está hoy. Hay una niña por el espíritu de Coré. Hay una tierra que se lo va a tragar a todos. Alaba Jehová que está hoy. Cuando tú te levantas contra el ungido de Jehová, la tierra te va a tragar para que te quede saber. Alaba Jehová que está ahora. Hay una niña los Coré. Ya te entiendo que los Coré. Que la tierra se va a tragar a los Coré que está hoy. Para todo asador, asador, al final del cabo, como divide, se mueren ellos mismos. Santo de su aleluya. ¿Sabes por qué? Porque lo que divide un hombre, Dios no lo respalda. ¡Aleluya! El Espíritu Santo no puede estar en una iglesia si está dividida. Por más que grite, que daba Dios en esta hora. Pero ahora yo con estas palabras. Pero tienes que estar a tu lado, queremos que el Espíritu Santo vuelva a la casa. Pastor Rey, queremos que el Espíritu Santo vuelva a la casa. Señor, aleluya. Queremos que sea el que dirija los cultos. Alaba Jehová que está hoy. Porque Dios ha ungido a los pastores con visión. Alma mía, y el corazón del pastor es que quiere que Dios se mueva en la casa. Pero hay gente que viene con espíritu diferente. Y no se mueve, que está el espíritu de la Leviatán por ahí también. Alaba Jehová que está ahora si te atreves. Pero todos estos espíritus los vamos a sacar fuera de la iglesia. Porque aquí tenemos el Espíritu Santo. Que es lo que tiene que hacer vuelva a la casa. Él dijo estas palabras. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Alma mía, que el Espíritu Santo vuelva a la casa. Alaba a Jehová que está ahora. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es el Paracletos. El Paracleto, el Espíritu Santo es el Paracleto. Alma mía, nos dio el Consolador, el Espíritu Santo. El Paracleto significa uno llamado al lado de otro para socorrerlo, para ayudarlo, para fortalecerle. Una cosa así que estás acá en esta hora. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y en el momento de dificultad. Alaba la vez, Jehová. Hay momentos que yo deseo de tomar del Espíritu Santo de Dios en esta hora. Hay momentos que deseo correr del Espíritu Santo, pero Él no me deja, porque Él fue llamado a ayudarme. Alaba la vez, Jehová. Hay momentos, yo no sé en esta hora, como ministro, como pastores, queremos sentar los guantes, pero el Espíritu Santo no me deja. Si yo me caigo, me levanto otra vez en esta hora, porque el Espíritu Santo es el Padre. Y el Espíritu Santo nos ayuda con las cargas que tenemos. Pero mira esto, es uno que está al lado ayudarte. Eso significa ahora, alma mía, alaba Jehová, por eso los yugos no pueden volar a parte. Porque si hay uno que está al lado de amarte, Él dijo en Isaías, contra el tiempo que la carga será quitada de tu hombre y el yugo de tu servir. Y el yugo se cuidará a causa de la unción. El Espíritu Santo lo va a poder ir de tal forma que usted no lo puede ponerlo para atrás. Ahora ve Jehová está. Ahora porque Él está llamado a ayudarte. Pero hay algo que me llamó la atención, pastor. Y es que el Espíritu Santo es el paracleto, el que te ayuda en tus dificultades. Pero el Espíritu Santo es el confortador. ¿Y sabe lo que significa confortador? Significa, era alguien que infundía valor a personas derrotadas o acobardadas o desanimadas. ¿Qué significa a uno que infunde valor? Gloria a Dios, aleluya. Que cuando yo digo, yo no puedo hacer esto. Tú si puedes, levántate. Es que la caiga muy fuerte, me siento rendible. Tú no puedes en Cristo que te fortalece, levántate. Yo no sé predicar la palabra, yo no la entiendo cuando la estudio. Yo no quiero predicar porque no sé predicar la palabra. Pero el secreto de tu victoria es creerme a mí, levántate. Es como me siento que yo no puedo. No tengo la cultura, no tengo el entendimiento para ejercer este ministerio pastoral, este ministerio evangelístico. Yo no sé por qué Dios me llamó si yo no entiendo nada. Yo te dije, todo es posible para el que cree. Solamente vuelve a levantarte.
peso. Es que las cargas son muy fuertes. Las pruebas que no las puedo sostener. Yo siento rendirme. Siento que no tengo poder y no tengo fuerza. Yo quiero soltar los guantes en esta noche. Porque ya no puedo más. Pero yo te dije a ti que tus cargas, tú las cargas solas. Yo las cargo contigo. Vamos a pelear juntos. Vamos a pelear juntos. Vamos a pelear juntos. Y tú le dijo a ellos, pero recibiréis poder.
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sin poder usted no puede caminar. El poder que nos sostiene en medio de los desafíos. ¡Aleluya! Esta definición, Pastor Andy, yo creo que te va a explotar la cabeza con esto. Cuando yo busqué poder. Poder y recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando busqué poder, Pastor Ibarra, significa no mames. El poder que reside dentro de alguien. Oh my God. Significa que si reside en algo, lo que se manifiesta en tu externo es algo que está en tu interior. Pero este significado está profundo. Dije que es el poder que reside en alguien, ¿verdad? Y lo que se manifiesta en tu exterior es algo interno. Pero cuando busqué otra connotación más profunda, tsunami significa dinamita. Porque estamos hoy en el aposento y Cristo nos acabó de decir
Sojalaya. Mira el que está a tu lado, mira la vida, díselo. La iglesia tiene que unirse para que el poder vuelva. Aleluya, estamos hoy en el aposento alto y estamos orando, Julio. Estamos en ruego. Y Dios dice esto. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Aleluya. Imagínense por qué están en el aposento ahora, pastores. El Dios está parado. Levanten la mano que no me está veniendo aquí. El Espíritu
paz. Alaba, Luca, alaba. Pasa para todos aquí. Ay, no sé lo que podría venir en esta mujer. Imponme ahora las manos a las jovencitas, a las pastoras. Y vamos a bautizar a la gente aquí en el Espíritu Santo y fuego. Viene el llamo de fuego sobre ti. Prepárate. Que tú vas a hablar en lengua en esta noche. Está basado. Ponle la mano, pastor. Yo le voy a bautizar a ella. Ay, yo tengo que ponerle la mano. Suéltate, Cristian. Los que caigan en la onda, suéltense. Los que le pido
Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés.